My name's Jan Sussler, and I'm a nice Jewish girl from Decatur, Illinois. I'm also Oscar Lopez's attorney for the past 32 years. And I'm here with my Puerto Rican sisters in San Juan, demonstrating on the last Sunday of the month, which they have committed to do the last Sunday of every month until he comes home. And the reason they've done that is because they understand an injustice when they see one. And they don't just sit by with their arms crossed. They get up and they do something about it. And they've organized to bring the attention of the public here in Puerto Rico and the world to the injustice that's being committed to their brother, Oscar Lopez Rivera, who's been held for 32 years in United States prisons for fighting for the independence of Puerto Rico. You can join us. We need you. We need President Obama to hear our voice and to grant him commutation of sentence so this 70-year-old Vietnam veteran can come home to his family and his people and live the rest of his days in peace. What else is happening during this week? Well, on the 29th, which is the May 29th, is the actual anniversary of his arrest 32 years ago. The people of Puerto Rico have organized this amazing creative demonstration where there are mock cells being set up in the main plazas of five of the main cities in Puerto Rico, including the capital city. And for 24 hours, very well-known people in the society are going to be prisoners in the mock cell for Oscar Lopez to bring the attention again of the Puerto Rican people and the people of the world. The people who volunteered to be prisoners include the former governor, Acevedo Vila. They include sports stars like Carlos Delgado. They include the stars of radio and TV and stage and screen here in Puerto Rico. They include priests and ministers and bishops. Basically, every party is represented. Every variety of sector of society in Puerto Rico is represented because it is a representation of the fact that Puerto Rico is united across party lines in the support of the release of Oscar Lopez. Now, I first met you. You heard about me, or I heard about you back in 1992. Would you share with me the struggle from 92 gave us victory in 99? Why do you think the U.S. government has kept us in jail, prison? Well, there is no legitimate penological objective. There's no reason that you could explain that would make any sense. It's strictly politically punitive and unjust, and there is no good reason. Yeah, but we got 11 of them out in 99. When you say punitive, why must they signal him? Well, after the 99 commutations, let me just say this. Three United States presidents have granted pardons or commutations to Puerto Rican political prisoners, starting with President Truman in 1952, with President Carter in 1979, and President Obama in 1999. So what we're asking is not unusual, but after the 99 commutations, the FBI organized a very ugly campaign to try to get back at President Clinton for making this decision, which was, it was more complex than just the commutations, because he had beat them at impeachment, and they wanted to get some vengeance on him. So there was a really vengeful reaction
to the commutations in 99. And I think the FBI flexed its muscles, and I think that's why Oscar is still in prison. But the FBI doesn't rule this country if we have a democracy. The people rule. And the people are expressing to the president that their will is for Oscar to come home the same as his co-defendants did, who have successfully integrated into civil society and who are productive members of Puerto Rican society and cities in the United States. So there's no reason why President Obama can't do this now. Estamos aquí reclamando la liberación de Oscar López Rivera, quien lleva 32 años en prisión, el preso político más antiguo del hemisferio, en favor de la independencia de Puerto Rico, reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Así que le exigimos al presidente Obama que ejerza su prerrogativa de indultar a Oscar López. Encierro injusto e inhumano, una violación a sus derechos humanos y a nuestros derechos políticos. 32 por Oscar. ¡A la prosperidad! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Oscar está presente! 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 ¡Se siente! Ustedes saben que la próxima semana, el miércoles, se cumplen 32 años de Oscar estar encarcelado, así que pensamos que hoy era un buen día para que digamos lo que sentimos, así que yo les voy a pedir que alcemos nuestras banderas, las que tengamos, y que realmente pensemos que Oscar va a ser libre, porque este año es el año de la libertad de Oscar. Él ya es libre en su corazón y en su pensamiento, pero este año va a estar con nosotras y nosotros. Así que confiamos, estamos seguras que él va a estar. Y les pido que continuemos viniendo aquí todos los últimos domingos de mes, porque con nuestra fuerza y nuestro espíritu, Oscar va a estar pronto con nosotras. ¡Así será! Aquí seamos mujeres, porque el país se hace libre si tiene muchas mujeres luchando, ¿verdad? Así que Oscar para nosotros ha sido un ejemplo, queremos que regrese a nuestra patria, pero para lograrlo todas y todas tenemos que poner un granito de arena. Así que el próximo mes esperamos que aquí esto se multiplique y se vaya llenando cada día de más y más mujeres en la calle luchando por Oscar, porque Oscar nos ha demostrado que ha dado mucha lucha por esta patria. Ahora nos toca a todas y a todos hacer lo que nos corresponde. Así que muchas gracias, como educadora tenemos que dar el ejemplo. Así que tenemos que educar para que este país se haga libre y se haga portavoz de la solidaridad y la justicia. Y en estos momentos las necesitamos para que Oscar llegue a nuestra patria. Gracias. Uniéndose a nosotras en esta lucha, que es una más de los trabajos que tenemos que hacer porque este país sea uno realmente democrático, con derechos reconocidos para todas y todos, para todo aquel patriota, para toda aquella persona que se compromete a través de su vida a luchar por la igualdad, a luchar por la equidad, a luchar por la
democracia verdadera es que estamos aquí, porque a Oscar lo queremos de vuelta. Lo queremos de vuelta desde todos los sectores y todas las comunidades que componemos las mujeres que estamos aquí, incluyendo las comunidades lésbica, gay, bisexual, transgénero y transexual, que trabajamos contra el discrimen, no solamente para nuestras comunidades, sino también para toda y todo puertorriqueño. Gracias. Oscar López Rivera. Te queremos ver afuera. Oscar López Rivera. Así es que vamos a darle duro a las últimas consignas. Esa es de 32. Buenas tardes y gracias a todos por el apoyo, ¿verdad? De más está decirle que para mi papá, el que ustedes tomen estos 32 minutos todos los últimos domingos de mes, y ustedes saben que él ayuna a distancia para solidarizarse con el tiempo que ustedes le dedican a la excarcelación de él. Siempre digo que mi papá es un ser extremadamente especial, es un ser libre. Lo que estamos trabajando es para excarcelarlo, es para lograr que yo pueda cumplir mis sueños de tener un tiempo de vida con él, de saber qué es poder abrazarlo infinitamente, poder estar a su lado de la forma en que yo me quiera sentar, poder compartir tiempo y espacio con Luna, que hoy me acompaña, y la Karina, que ya se me gradúa de universidad el próximo 15 de junio. Poder celebrar un día de padres fuera, poder despedir un año, hacer una despedida de año a San Sebastián, ese San Sebastián que tanto nos espera y que las espera a ustedes el día de su regreso. Gracias. Que han dado la señal de libertad.